Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Carito. How are you? Bad. Oscar. Hi, bad, very bad. What happened? We are in the hospital with my mother-in-law. We have been since last night and still here. But is she stable? Is she okay, Caro? All right, I think she's having problems with her connection. All right. All right, hi Luis, Wilfredo, Carlos Mauricio. Hi, Carlos. Hi, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Wilfredo. And we have Oscar and Estefany Lisette and Carla Lisset. Excellent, very good. All right, how was your weekend, Luis? Everything okay with your weekend? Very good. Very good, teacher. Carito, creo que tiene problemas con su audio. Bueno, con su inter. All right, guys. Let me just get everything ready here for you. All right. Give me 1 second, guys. I'm just getting everything ready here. All right, so we're going to begin. Today is just pretty much a review of Unit 2. So we may begin with Unit 3 tomorrow. All right, so let me just get the book that we use ready for you here. All right, guys, sorry about that. So here we have, this is where we stopped last class, last Friday. All right, we were looking at the modal verbs would and would like to. All right, remember that we use this to express something that you would like to happen. All right, so for example, you say, I would change this product, or would you give me your information? I would like to change this product. He would like to buy there again. Or would you like to get a refund? All right, so remember that modal verbs, they don't change for anybody, all right? Lo vamos a dejar igual for everybody. Si usted se fija, por ejemplo, dice, he would like to buy there again. No pasa nada, no hay ningún cambio a pesar de que estamos hablando de he, all right? Pero como es un verbo modal, nothing happens, all right? Now, did we just, ayúdeme aquí, did we finish this? Yes, right? Este ejercicio creo que lo terminamos. Luis, did we finish? Yes, teacher. All right, very good. And we checked it, right, Luis? We checked the exercise? Yes, number 6 también. Sí, eso lo, sí, también lo finalizamos. Este del escribir las 5 líneas de un párrafo, creo que eso no. ¿Cómo no? Lo dejó como que lo trabajáramos. Bueno, al menos yo lo trabajé. Ah, very good, Luis. Very nice. I don't know the rest of you guys. Did you finish, Yvette? Ivania? No, teacher. Hi, teacher. Finished and I don't have notebook. No, I don't have anything. All right. Okay. Caro, I was asking you if your mother-in-law is stable. Is she okay? Now it's stable, but she needs oxygen. Okay. And the question is that it's in a camilla, a little bed. And in the area where is the people to COVID-19, it's very uncomfortable. And we have been here for, I don't know, 20 hours. And there is no room for her? There is no room for her. And she... And she's suffering from COVID-19 right now? No, 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 just pneumonia. I don't know, how do you say? That's right, yes. Yes. All right. Well, you know, but the health system in El Salvador is the worst, the worst, the worst. I know, Caro. It's really horrible. Yes, I know. Yes, I'm sorry you're dealing with that right now. Yes, teacher, so, but I'm here trying to pay attention. Yes, thank you, Caro. All right, thank you so much. I really appreciate that. All right, very good, thank you. Okay, so we're gonna work on this right now. It says write a 5-line paragraph about what you would do in case a customer wants the refund due to bad service or product he or she paid for. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esto, pero otro ratito, porque todavía me faltan varios que entren a clase y sí quiero que lo hagamos bien y que lo puedan proyectar. All right, so lo vamos a dejar para unos 20 minutos or so. Vámonos acá. Number 1, siempre en Unit 2, vocabulary practice. Match the different steps to follow when making an online purchase. All right? So here we have, all right, credit cards, confirm your information, select the item or items, go to the right, check, confirm the method, log in, all right? So credit cards, what? To purchase, the price, your account, information, online webpage of payment, submit, billing address. Entonces tenemos que, yeah, we have to make a match between the green and the orange lines, all right? Lo vamos a hacer individual, les doy unos 2 minutos para que lo completen y luego empezamos a corregir, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir un segundito porque les necesito poner un video que nos están pidiendo que se los pongamos. All right, just for general information en lo que ustedes terminan, okay? All right, are we ready with the exercise? Luis, did you finish? Yvette, did you finish? Todavía no, teacher. Okay, all right. Un minutito más y luego lo revisamos y ponemos el video que necesito que compartir con ustedes. Okay. Combinar su información con su contenido. Seleccionar ítem con Para los que no hace mucho entraron, estamos trabajando en la página 27, ejercicio 1. Ya lo vamos a revisar. All right, so here we have, guys, we're going to check it right now. Credit cards, what? Information. Yes, credit cards information. Very nice. Number two, confirm your information. What would be the next one? Bill the address. Confirm your information, billing address. Okay. Yes. Select the items. Log in to your account. Or select the items. The purchase. Purchase. Yeah, select the items to purchase. Yes, go to the. Go to the online webpage. Online webpage. Go to the online webpage, right? Write the billing address. Write your billing address. Okay, could be. Check. The price. Check the price. The price, yes. Confirm the method. Of payment. Payment and login. To your account. To your account. Okay, all right, very good. Thank you, guys. Very nice. Okay. Necesito que veamos este video. All right, solo para recordarles, o sea, todos los otros programas INSAFORP has. All right. Hello, buenas noches. In case you don't know. All right, so that's important for you guys, to know and to have knowledge of, all right? So voy a compartir ese video, no es muy largo, all right? El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFORP y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFORP desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFORP asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFORP, formando en igualdad. All right, guys, so I just needed to share that with you. All right, so just in case you wanted to know what else INSAFORP does for the country, well, there you have it. All right, so you can always visit the webpage of INSAFORP and you can find more online courses or presential courses if you wish to attend. All right, so I just leave you with that information that you needed to know. All right, very good. Any questions about the video, guys, or anything, or any comments? No? Everything's fine. All right. I'm going to take the attendance. All right. And then we can keep on working with what we were working on before. Let me just get this here. Carlos Eduardo Artiga Berríos. All right. Carlos Elivaldo Abrego Mármol. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present, teacher. Estefany Lisette Molina Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Present. Thank you. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present. Maylin Janet Manzano Montoya. Oscar Armando. Thank you. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Rosalina Alvarado. Verónica Aurelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Present. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Then we have Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Carlos Josué Chávez. Carla Lisset García Lemus. Present, teacher. And Luis Antonio Abrego Saravia. Present. Excellent, thank you. All right, guys, very good. So we're going to go back here. Hoy sí ya estamos la mayoría. We're going to go. Willy, it's very nice to see you again. All right, la semana pasada. Hoy que estoy en la casa, teacher, me está fallando el inter. Me he tenido que salir de la casa. No le creo, Willy, pero no está lloviendo. No, gracias a Dios que no. Okay. All right, very good. Así sucede. Okay. So, let's go back, guys, to the book y vamos a trabajar en el que les dije que vamos a esperar que entraran más compañeros. Let's go back to page 26, exercise 6, y dice lo siguiente. Write a 5-line paragraph. No quiero oraciones sueltas, quiero un párrafo. About what you would do in case a customer wants the refund due to a bad service or product he or she paid for. Entonces, la idea es asumir que X cliente quiere un reembolso del dinero, ya sea por un servicio o un mal producto. All right. And what would you do? Okay, so su párrafo nos va a contar what would you do in case, ¿qué hiciera usted como empresa? All right. ¿Qué hicieran ustedes para cuando un cliente... All right, needs a refund due to a bad service or product. Entonces, obviamente vamos a usar we would, all right, bla, 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 y todo lo demás, lo que usted quiera poner, pero lo vamos a hacer en grupo, en parejas, all right, so, pero son 5 líneas del párrafo, no son oraciones aisladas, todo tiene que ir linked, ok. Traten de hacerlo en la computadora para regresar y compartir lo que ustedes escribieron, ok. Hi, Chávez. Hi, Elivaldo. And hi, Evelyn. Hi, teacher. Hello. Nice to see you. Hi, teacher. Thank you. Okay. Teacher. Hello. Teacher, excuse me. Yo todavía no he comprendido, como no estuve en las clases anteriores. Okay. No sé si, así que si me ponen una silla, solo le va a tocar hacer, como todavía estoy comprendiendo, tratando de comprender. No se preocupe. A ver, vamos a usar, voy a compartir mi pizarra, Carlos. A ver. Estamos trabajando con esa estructura, Carlos. En este caso vamos a poner we porque somos una empresa. We would. Acuérdese que, cuando decimos we would es nosotros haríamos tal cosa. All right. Y dale con eso doble punto. Aquí, we would. All right. ¿Qué hiciera usted en caso que alguien compró un producto de su empresa X y lo quiere regresar porque no le funcionaba? Entonces, él quiere el dinero o ella quiere el dinero de regreso. Entonces, ¿qué haría? Por ejemplo, usted dijera, we would call the customer, all right, and ask what, no me van a copiar, ese mío, what the problem is, all right. Eso fuera lo que nosotros en mi empresa haríamos primero. Contactaríamos, el would le damos ese íamos, all right? Contactaríamos, hablaríamos, preguntaríamos, all right? We would call the customer. Depende del verbo, ¿verdad? Exacto, sí. El would, Carlos, lo que hace es ponerle gustaría, okay. Preguntaría, llamaría, correspondería, lo que usted quiera poner. Es el would y el verbo. ¿Ok? Muy bien. Sí. Entonces decimos, we would call the customer and ask what the problem is with the product. Eso es lo que primero hiciéramos en mi empresa. Ahora, llamarle, contactaríamos al cliente y preguntarle cuál es el problema con el producto. Después podemos decir, after we would, otro verbo, we would apologize, por ejemplo, apologize, nos disculparíamos, apologize for that, y ya, ya casi que ya llevo más de 5 líneas, obviamente este párrafo es más chiquito, vaya, llevo 2.5, for the inconvenience, all right, y así seguimos. Si se fijan, estoy uniendo con palabras como and, after, next, after that, podemos ir usando. ¿Ok, Carlos? All right. Ok, teacher. Excelente. Voy a dejar de compartir. Entonces, tratamos de hacerlo together in groups, haciendo como ese, como estilo párrafo, no oraciones aisladas. Únalo con conectores y después, luego, al final, whatever, all right? Usando would, ¿ok? Son las y 25, a las y 40 lo saco. Si termina mucho antes, nada más ensáyelo, revíselo y luego lo revisamos acá. Ok, let's go. Si alguien no puede entrar al grupo ahorita porque está ocupado, quédese acá y yo muevo a su compañero que está con usted asignado. Let's go. Hi, Nina. Hi, Nina. Hello, Nina. Hi, teacher. Hi, Nina. Hi. So tired today, but. I can imagine. All right, Nina, la voy a mandar a un grupo para que escuche lo que están haciendo. Estoy llegando como en 20 minutos. Ahorita voy para la casa. Ah, ok. No se preocupe. Entonces estamos bien, porque ya en unos pocos minutos lo saco. Ok. Pero ya hice los ejercicios ahí en medio de la reunión. Excellent. Okay, Nina, thank you. Bye. Hi, Stephanie. Hola, teacher. Me sacó de la sesión. Estaba con Verónica. Ah, vaya, pero igual, ya los traje, ya los mandé a traer a todos. Entonces ya podemos ir revisando, ¿de acuerdo? All right, let's see. Edwin and Estefany Lisette, can you read your, Estefany Lisette and Edwin, can you read your paragraph, please? Edwin and Estefany, no? Creo que Edwin se salió. Edwin tiene todo lo que hicimos el trabajo. Ok, ahí está Edwin. A ver, Edwin. Sí, permítame. Ahorita excelente. Preparo la pantalla. Ahorita, permítame. Ok. Vale, y solo me dice cómo compartirlo. Ok, a ver. Abajo donde dice compartir pantalla, una cosita verde. Uh-huh. Dale clic ahí. Bueno, ahorita. Funciona el compartir. Ahorita. Vale, vamos a ver, dice share screen. Ok, aquí está. Okay, vale. Nosotros lo hicimos así, de esta manera, no sé si... Okay. We sold a television to a customer and he calls you saying it is failing. First, what we would do would be to ask him what's the cause of the problem and we verify if it is a bad configuration or product failure, but it is a more complicated problem. We used the warranty to repair the product. We look for the best way to solve the problem and reach an agreement with the customer. Excellent, Edwin. Very good, Stephanie. So, okay, so we sold the television to a customer and he calls us saying it is failing. First, what we would do, okay, we, póngale otra vez we después de we would do, we would. Después de, we would. Después del do, we would do. Do. Coma, we. Coma, we. Ajá. We would, quítale el be. We would ask him. Quítale el tú también. We would ask him what, ajá. Very good. We would ask him what was the cause of the product problem and we verify if it is a bad configuration or a product failure. But if it is a more complicated problem, we use, okay. Solo, fíjense que para usar otra vez el we would, abajo donde después te dice problem, póngale we would use the warranty. Ajá, solo would. Ahí, cabal. Ok. No, el would, el W-O-U-L-D, Edwin, we would. El model que estamos viendo. Permíteme. Me dijo Word. Would, ajá, W-O-U-L-D. Ah, perdón. Ajá. You would use the word in teacher, ajá. Yes, very good. Thank you, Stephanie. Very nice. Thank you. ¿Puede dejar de compartir pantalla? Súper bien. Ok. All right, let's see. Give me a second, guys, here. Okay. All right, next group of the boy. It would be... It would be Carlos Mauricio and Wilfredo Arevalo. No sé si van a compartir pantalla Wilfredo and Carlos o no. Solo lo van a leer. Solo lo vamos a leer. Okay, that's okay. We would like to inform you think we are available to resolve your case. Okay. Well, you asked me to give the size of your product. Solo su sim, teacher. Okay. All right, it's okay. Very good. A ver, Maylin and Willie. Hello, teacher. Yes, teacher. I'm trying right in the note. Not in my phone. Excuse me. No, yo. Lo estaba tratando de escribir en una nota en mi teléfono, pero no termino. Okay. Lo voy a leer, yo lo tengo escrito. Okay, very good. Vaya. We will visit the cellular company and ask the customer and explain the problem. The battery life is quickly. We will change for process keeps the warranty. The customer is satisfaction is the good service. Oh, all right. Okay. Very good. Let's see. Caro and Luis. No sé si solo lo van a leer, okay. Carito, o van a compartir pantalla. Carito creo que no está disponible, teacher. Sí, Carito ahorita no puede, ¿verdad? Sí, Luis, yo lo voy a leer. Sí, teacher, sorry, hoy el delegado, representante del team es Luis. Okay. Okay, teacher. We will do is call the customer and we will ask what the problem was. Then we will give him a pleasant solution to avoid the return of the product. Our objective or all is to avoid the return of refund or the product. Right, that makes sense. Very good. Yeah, the main idea is to not to get the product back, ¿verdad? Sino que al contrario, yeah. Solucionar eso. Very nice. Thank you, Luis. Thank yes. you, Caro. All right, veamos Carlos, Chávez and Yvette. Okay, teacher, creo que Yvette va a compartir lo que voy a leer yo. Okay, very good. Okay. Hola. Okay. Entonces vamos a empezar. My apologies for the inconvenience. Let me resolve your problem. We have two resolution for you. The first one is we will rewind the old money. The second one, we will change the product. Ah, thank you. Okay. That's all. Very good. Déjala ahí, déjala ahí. My apologies for the inconvenience. All right. Let me resolve the problem. En el resolve le falta la B chiquita con la E. Resolve. ¿Aquí? Sí. Sí, donde dice let me resolve. Es ahí, resolve. V y la E. Resolve. Resolve okay. the problem. We have two resolutions for you. Yeah. Ah, two, de dos. Sí, sí, de dos. We have two resolutions for you. Póngale la W ahí de tú. We have two resolutions for you. We have two resolutions for? For you, para ti. En el número, en el tú, póngale la W porque es del número, el del 2. Oh, ok. Aquí. Sí, antes de la O. No, ok. Uy, perdón. Son los nervios, teacher. No se preocupe. We have two resolutions y póngale la S en resolutions. Two resolution for you. Ajá, de ahí okay. Después de you póngale coma. The first one is we would, cuando decimos devolver es we would refund all the money. Refund, así, refund, con U. Refund, the all money. Ajá, refund all the money, ok. All the money, sí, ahí cerramos la primera. Luego nos vamos a la segunda, the second one que dice we will change your product. Está súper bien. Thank you. Ya. Y ves, refund es R-E-F-U-N-D. Aquí, perdón. Sí, ahí, borre eso. Ajá. F, F-U-N-D. Y quítele la, ajá, quítele la T-H-E, quíteselo. Ajá. Ok. Excellent. Así. Yes. We will refund all money. All the money. All right, very good. Thank you, Yvette. Very nice, Chávez. Thank you. Thank you, teacher. Excellent. A ver. Verónica, ¿con quién estaba trabajando usted? Con Stephanie Michelle, ¿verdad? Sí. A ver, Vero, Stephanie, no sé si van a compartir o solo leer. Lo voy a leer porque creo que Michelle se desconectó. Ah, ok, sí, yo creo que estaba teniendo problemas. Uh-huh. In customer wants their phone, first we will call the client apologizing for what happened. Next, we're going to schedule a meeting with the client to review the problem and see if it's really right. Oh. And we will offer a prompt solution so that our client is satisfied in the same way we will compensate the money. Oh, very nice, Vero. Nice, I like it. Mm-hmm. Excellent. Yeah, yo creo que... Yeah, Stephanie Michelle. Ahí acaba de entrar. All right, pero está bien. A ver. Then we have Evelyn, Gabriel, and Carla Lisset. No sé si van a compartir. Sí, teacher. Excellent. Solo logramos hacer esto. Está bien, no se preocupe. Ok. Me corrige si me equivoco. Ok. We will visit the... hola. Regálame una cora de tamaño. Okay, lo siento. El número. Uy, lo hice más chiquito. No sé. Ahí. Yeah, it's okay, it's okay. Ahí. Yo ya lo veo. Vaya, ok. We would visit the client to review the review. Yes. The problem that the client has, it would be sent to the corresponding area to verify if the refund applies. Uh-huh. Applies. Uh-huh. We will be in contact with you to give you the solution to your problem. Excellent, very nice. Veámoslo ahí. We would visit the client to review the problem that the client has. It would be sent, está bien, it would be sent to the corresponding area to verify if the refund applies. We would be in contact with you, all right, to give you the solution to your problem. Very good, thank you, nice. All right, very good. Thank you, girls. Very good. Hi, Xiomara. Hi, teacher. Excellent. Welcome. All right, very nice, guys. Thank you. All right, I'm going to take the second attendance right now para quedarnos ya libre de la segunda asistencia. All right, so let me just take it here. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elivaldo Abrego Mármol. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present, teacher. Carolina Zúñiga Suárez. I'm still here, teacher. Thank you. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present, teacher. Estefany Lisette Molina Rodríguez. Present. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Present. All right. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present, teacher. Kenia, very nice. Thank you. All right. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Great, thank you. Maylin Janet Manzano Montoya. Present. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Thank you. Rosalina Alvarado. Verónica Aurelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Present, teacher. Thank you. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present, present. Thank you. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present, teacher. Carlos Josué Chávez. Carla Lisset García Lemus. Thank you. And present, teacher. Thank you. Luis Antonio Abrego Saravia. Present, teacher. Very good. Oh, we're just missing two people today. Excellent. I like that. Very nice. Okay. So let's continue with our book here, guys. Let's go now to, let me just check this here. Okay, so we now officially finished this exercise 6 and your paragraphs were very nice. We also finished this. Now here it says vocabulary practice, ask different partners valid reasons why customers can ask for a refund and reasons where they cannot ask for it, ¿ok? Vamos a llenar este cuadro acá. Nos vamos a ir, espérame, quiero ver una cosa aquí. Ya. Yeah. A ver, nos vamos a ir ahorita a los grupos y vamos a trabajar en este. Como están trabajando en grupos, bueno, en parejas, vamos a llenar acá. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Chávez, entonces ponemos Chávez acá y Jessica aquí. All right. Quiero que Carlos o Chávez piense en una acceptable reason y en otra unacceptable reason para poderle dar el dinero de regreso al cliente. Reembolsar al cliente, all right? Una acceptable reason podría ser, I don't know, piensa en un producto. Para empezar hay que pensar en un producto. Puede ser que compró una tele y the screen is broken. All right, so that's an acceptable reason. An unacceptable reason puede ser, I don't know, mojaron la tele. All right, so that's why it's not working anymore. All right, so that's not an acceptable reason. Entonces, cada quien va a pensar en dos razones, una aceptable y otra no aceptable para que le puedan devolver el dinero. All right, so lo escriben ahí. Acceptable reason de Chávez, unacceptable reason de Chávez, one acceptable reason of Jessica, and one unacceptable reason of Jessica. All right, that's it. Luego, vamos a pasar a este, demonstrative pronouns. Hagan el ejercicio 3, read the description and write down the correct demonstrative pronoun. Van a leer y van a usar this, that, these, and those. All right, entonces vamos a trabajar. Exercise 2 and exercise 3. Y regresamos, ¿de acuerdo? Tratamos de terminar ahí por las 9:15, 9:20 por tarde. All right, so 9:15, ok, yo los traigo de regreso. Creo que estoy teniendo problema de inter, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, yes. All right. Vuelvo a abrir todas las salas. A Evelyn y a Nina, no sé si Nina ya puede participar, me avisa, si no, no hay problema. Y a Xiomara las voy a agregar a algunos grupos. Bueno, teacher, yo todavía no puedo participar. Ah, ok, Kenia, no se preocupe. Los que no pueden participar. ¿Perdón, Nina? Los que no pueden participar todavía se quedan por acá. Es algo lento, ya no ha abierto salas todavía, ya casi. Está calentando. Está bien, ¿eh? Hoy sí. Teacher, solo una pregunta. Hola, dígame, sí. En el cuadrito se le puede poner la cantidad, algo de que compré, el que compré. ¿Mm? ¿O no? Sí, claro. Y en aceptable, ¿por qué estoy pidiendo el reembolso? Y en no reembolso, ¿por qué no sería el reembolso? Ajá, porque no podría ser, porque no aplica, ¿verdad? Si mojaron el celular, pues ni modo, ¿verdad? Ese es error del cliente. Sí, sí. Ok. Thank you. Thank you. Ivania, ¿usted sí puede participar o no, Ivania? Sí, no me ha entrado la invitación. Sí, ahorita voy. Ahorita. Okay. A ver. Vaya, ya Ivania. No me cayó invitación, teacher, se me borró. Voy a buscar ahorita la sala 5, lo voy a mandar. ¿Le cayó la invitación, Oscar? No, teacher. Desde hoy me cayó, pero se me quitó, no sé por qué. Estaba con Ivania primero. Quiero que trabaje con Luis en la sala 6, pues 5, porque él está solo. Lo voy a volver a mover. Ok. ¿Le salió hoy sí? No, no me cae nada. Nada, nada. ¿Y ahora? Oscar. Hola, Oscar. Teacher, me estaba mandando a la sala 3, me sacó y ahorita me devolvió. Claro, ahorita. No, ahorita voy, ya lo vuelvo a intentar, permítame. Ok, ok. Vaya, lo voy a intentar mandar a la sala 7. Mire ahorita. ¿No le aparece nada? Ahorita sí, ahorita. Ah, súper, ok. Teacher. Hola, Oscar. Tengo problemas, me sacó el Zoom y me regresé, me acabo de conectar de nuevo. Estaba en sala 7, me sacó el Zoom. Me está fallando el internet ahorita. Sí, yo creo. ¿Intentamos mandarlo otra vez, Oscar? Ok. Nina, hola. Hola. Nina. Hola. Me va a matar, déjeme los ejercicios en la oficina. Ay, no. Me va a tocar ver la pantalla, sí. No se preocupe, Nina. La voy a mandar, aunque sea un ratito, para que vea lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Ok. Ahorita, permítame. Ay. A la sala 4 la mando, Nina, ¿ok? Ok, listo, gracias. Chávez, were you able to finish the exercise? Yes, we are finished, teacher. Excellent, thank you. All right. Wait, hold on. Okay. All right, so here we have, Chávez, who were you working with? With Yvette, okay. And finally with Oscar too. Ah, Oscar, yeah, he joined your class, your group. Very good. All right, Chávez. So, what reason? Tell me the acceptable reasons that you guys came up with. Okay, teacher. Let me tell you the acceptable reason. Because and she was and received the bad customer service. Oh. It is the reason. Okay. The unacceptable reason sería because she broke the product. Oh no. Okay. Okay, that's all, teacher. And about that's all. Okay, you didn't have any more reasons for the rest of your classmates? Maybe Yvette with Oscar. Okay, very good. Yvette and Oscar, can you tell me some more? Hola, teacher. Hola, Ivette. Oh. Some more reasons? De hecho, teacher, esta razón que le di yo era acerca de Yvette, ¿verdad? Yvette, ajá. O sea, Yvette me dio esta información por la cual elegimos la razón aceptable, okay, y también escogimos la razón inaceptable. Oh, claro, ya entendí. All right, that's okay then. That's fine. Thank you. All right, let's see. Thank you guys. From another group, can you tell me acceptable reasons and acceptable? Evelyn, what about in your group? What acceptable reasons did you think of? Acceptable reason. For example. Acceptable reason, fast system, and unacceptable reason, the battery runs off fast. Oh, okay, all right. That be, yes, very good. What about the group of Carla, Lisette? What did you girls come up with? O era el mismo grupo, ¿no, verdad? No, no, teacher. Okay. Tell me the acceptable reasons and the unacceptable reasons. Okay, tendría que decir el de los dos. Si usted gusta, si no alguien más, usted me dice alguna y alguien más me dice el otro. Okay. Evelyn, cell phone, acceptable reason, fast system, unacceptable reason, the battery room out bad. Okay, okay. All right, so you were working with Evelyn. ¿Estás trabajando con Evelyn? Sí. Okay, all right, very good. Okay, let's see. Willie, what about your group, Willie? With Maylin and Dina. Okay, so your acceptable reasons and your unacceptable reasons. The mailing, the product, the laptop. Mm. The acceptable reason, reform money, and the problem to all. Okay, all right. Unacceptable reason is broken the screen. Mm. Okay, all right. Very good, very nice. Let's see, what about Xiomara and Verónica? And the Veronica products is a book. Okay. Acceptable reason, if the book is complete. Okay. Unacceptable, if the book it's dirty. Oh, okay. All right. Very nice. Let's see here. Very good. Let's see anybody else from another group that I haven't mentioned. What about Luis group with Carlos, Mauricio, and Wilfredo? What do you have for that one? Okay, teacher. The product is computer. Acceptable reason, could quire. An acceptable reason, it is cut with a knife. Oh my goodness. Okay. Okay. And others, the product is clock. Acceptable reason, bad battery. Unacceptable reason, overcharge the battery. Oh, oh my goodness, casi que explota. All right, very good. Excellent, very good, guys. Excellent. ¿Me falta alguien de algún otro grupo? Ivania, Edwin, and Stephanie, maybe? Okay. Voy a hacer yo las de Edwin. Okay. Y que él diga las mías. All right. Okay. The product cell phone. Okay. The acceptable reason. The cell phone does not turn off. Okay. An acceptable reason. The cell phone is broken. All right. Okay. Edwin? Okay. An acceptable reason for Evelyn would be, for example, that the refrigerator does not light the lamp. Oh, okay. An acceptable reason would be the refrigerator's doors and is broke. Oh, okay. All right. I get it. Okay. Nice. All right, guys. Very good. Thank you. All right, then we had the other exercise, exercise 3. All right, so here we have, let me just, I cannot move this. Why can I not move that? Hold on. Oh my. Hold on, guys, give me 1 second. I cannot move this for a reason. Give me 1 second. I don't know what I did. Something is not working. Give me 1 second. Okay, that's okay. All right, so let's go on with the other exercise here. All right, so who wants to read number 1 for me? Yo le puse this. All right. Si gusta, léala toda para revisarla. Okay. How could you buy something like this? Okay, like this? Como... Like this. This. Okay, yes. Like this. Very good. Talking of a purse in your hand. Very good, because it's only one, right? All right, what about number 2? Nina, you want to do number 2? Okay. Those reports are very heavy because I with a pile of report on your laptop, Ajá. No. El lápiz como el regazo, ¿verdad? Or your legs. Entonces sería those or these. Excuse me, I understand lap, nickname laptop. Ah, no, no, no. Okay, these reports are very heavy. Yeah. Yeah. All right, so these reports. This, yeah, these reports are very heavy. Very good. Wilfredo, can you do number 3? Arthur will. Those comfort shoes I bought during a long walk. All right. Those puso Wilfredo? Yes. All right. Yes, I had to wear those comfortable shoes I bought. All right. Gabriel, can you do number 4? Okay. Can you bring me that cup I left and Hannah? Yes. Thanks. Yes. Can you bring me that cup I left in Anna's desk? Or desk, sorry. All right. Very good. Yvette, can you do number 5? These are Mr. Pineda children. Segura, Yvette? Permítame, teacher. A lo mejor y no lo pronuncié bien. Es this. Ajá, sí lo está pronunciando bien, solo que no sería. Si, digamos, está, es como que yo le esté señalando una foto que está en la pared. Le dijera, these are Mr. Pineda's children. That. Pero son varios. Sería that. Ah, son varios, serían those. Ah, excelente, muy bien. Those are Mr. Pineda children. Así es, very nice, those. Okay. Very good, yes. All right, very good. And Xiomara, can you do the last one? Okay. In that picture, you see my wife and daughter. About the picture hanging on the wall. Mm. In that picture, very good. All right. En ese caso, ambos cuadros o fotos están en la pared, entonces no están tan cerca de nosotros. All right, very good. Thank you. So this, these, those, that, those, and that. All right. Podría ser que la número 3 también pueda ser, I had to wear these comfortable shoes I bought. Porque todavía los, puede ser que todavía los tenga puestos. Si puso these en plural, está bien. All right. Very good. Okay. Now we're going to work on this. Oops. Vamos a seguir trabajando con esto. Complete the different questions and ask them to a partner and write down the answer. All right. Entonces acá. Volvemos a los grupos. No solo van a hacer la pregunta, all right, pero la idea es, por ejemplo, Carla Lisset hace 6 preguntas, all right, y me las hace a mí y yo las contesto. Y luego yo hago otras 6 diferentes a Carla Lisset y yo le hago esas preguntas a Carla, all right, y ella me contesta. Ok, no es aquí que una cada una, sino que son 6 mías. Y se las hago a Carla. Son 6 de Carla y me las hace a mí. Si son 3 en el grupo, pues entonces cada quien hace sus propias preguntas y ya se puede dividir 3 le hace a Carla y 3 a Xiomara, por decir algo, ¿de acuerdo? Pero cada quien tiene 6 preguntas diferentes, ¿ok? Y la idea es to have enough time to answer the questions, ¿de acuerdo? Yes? Yes, teacher. Okay. All right. Voy a dejar de compartir aquí y voy a abrir las salas otra vez. Nos vamos a tardar un poquito, entonces más o menos como 10, 20 minutos porque todos tenemos que hacer cada quien una pregunta diferente. Ahora son 6 preguntas con sus respuestas al compañero o compañera. Gabriela Nostra, ¿no les ha salido la invitación? Todavía no, teacher. Que me está fallando mucho el internet. Como 4 veces me sacó ya el Zoom. Sí. A mí también. A ver, ¿sabe? Podemos hacer una cosa, Oscar y Gabriel, ¿por qué no se quedan aquí? Y yo me quedo calladita y es como que yo no estoy. All right, porque si los muevo no va a ser que perdamos conexión y hay algo en mí que me está fallando y no entiendo cómo arreglarlo. Entonces mejor se quedan aquí, cada quien hace sus preguntas y cuando ya las tengan listas se hacen la pregunta mutua, ¿ok? Ok. Teacher, ¿me oye? Teacher. Hola, sí, dígame, dígame. Solo una pregunta. ¿Las preguntas serían acerca de lo que estamos haciendo o preguntas de trabajo o algo? No importa, pero tiene que llevar esa estructura, ¿verdad? What can you, por ejemplo, en la primera, sí. What can you, puede ser sobre trabajo. De lo que sea, teacher, de lo que sea. Solo okay. La idea es nada más usar el inicio de la pregunta que ya nos están dando. Ok. Okay. Okay. Ay, ay, ay. Ali. Cochi. ¿Va, my friend? Voy a hacer salto, no tengo nada. Beautiful. Bonito, son estos brillos comprobados en conejo. Ahí. Sí. Contestar. Hola, hermano. Hola, hermano. Hola, hola. ¿Cómo va? Por la cuarta voy ahorita. Yo casi no. ¿Y me la va a decir para que yo la note o qué? ¿O me la va a mandar por WhatsApp para poderla entender mejor? Porque soy malo para la escritura. Ya voy a ver cómo la hago. Por la cuarta voy ahorita. Ok. Vaya. Otro ratito le digo. Bueno, vaya. What can you offer your children? El hermano, él envía algo. Ya lo voy a chequear. Le estoy haciendo solo preguntas bien así, complejas quizá. Pero la estructura de aquí no la está usando. Bien. Solo en la 3, en la 4 no me sale, pero ahí puedo. How did you get promoted? O sea, no. Es que la estoy como, o sea, casi la misma estructura, solo que cambio el you antes y el can después. Para que me salga. A ver qué me dice la teacher. Bueno, ya voy a ver. Él lo manda a las mías. Me faltan dos. Dos me faltan. Ok. Revise, tranquilo. Véalo así, como lo envié. What can you? When you could, aquí se me fue, when could you? ¿Las podemos ver para ayudarles yo ahí? Sí. Ahorita. A ver. Sí, es preciso. Fíjese de que, por ejemplo, yo le pregunto al hermano, ¿cuándo podías, en qué etapa de tu vida que te sentiste adulto? Yo le puse así como, ¿cuándo pudiste o podías sentirte adulto? Pero me cambia un poco la estructura. ¿Esa sería para la primera? Para la segunda. ¿Y cómo la puso? Yo le puse así como... when you could you feel adult. Sí, está bien, pero a ver, podríamos ponerla así. Voy a escribir aquí. When could you, en el chat de aquí de Zoom. When could you feel adult? ¿Así les podría quedar? When could you feel adult? Ajá. Okay. All right. Esa podría ser una. Sí. When could you feel adult? Sí, algo así. Sí. No sé si tiene alguna otra. Pues la otra... La otra que no me, que me varió la estructura también. Espérenme. Sí, me fue esta cosa. ¿Qué hacemos? La otra es la 4, number 4. How did you get a sense of prometido? Algo así se escribe. ¿Qué quiere poner? Ascenso. A raise. Wait. How could you get a raise? How could you get a promotion? O promotion. Ajá, aquí lo puse como promotion, algo así. Sí, sería how could you get a promotion? Ahí está. Ah, sí, ok. Ok, pues entonces creo que estaríamos más o menos. Solo quiero ver qué me va a dar el hermano también, que me va a preguntar. Ok. Oscar, ¿usted terminó sus preguntas? Sí, teacher, ahorita. ¿Se las digo o cómo? Sí, ajá. Si no tiene duda en alguna de la estructura, se le puede empezar a preguntar a Gabriel. Así, digamos, what can you do about physical computing? Okay, what can you do about? About physics fixes computing. About fixing computers? Yes. Okay. Then number one. All right, okay. So, Gabriel, how could you, what can you do to fix a computer? Gabriel. Gabriel. Hola, hola. What can you do about fixing computers? Fixing. Fixing, arreglar. ¿Cuándo qué? Arreglar una computadora, ajá. No, para nada. ¿Cómo le puedo contestar? But la pregunta es, ¿qué podrías hacer, verdad? What could you do to fix a computer? Entonces podría ser, I could check the CPU, I could send it to the IT department. Sí, en este caso sería I will call the department. ¿Cómo se llama? De IT. IT. IT, ajá, algo así. I will call the IT. I will call department. Llamaría al departamento de. Sí, está bien. Podría ser I could call the IT department, Gabriel. Okay. All right, very good. A ver, Oscar, pregúntenle otra pregunta a Gabriel. The number two. When could you return to work? Oh, nice. When could you return to work? ¿Cómo dice? When could you return to work? When could you return to work? ¿Cuándo podría retornar o regresar al trabajo? Supongamos que esté incapacitado. Ajá. Acuérdense que siempre puede empezar con I could, ¿verdad? I could y el mismo verbo que él usó. I could return to work. Sí. Will be the other week. Ok. Entonces, para hacerlo completo, Gabriel, podríamos decir I could return to work next week. I could return to work next week. Okay. Voy a traer a todos los demás compañeros porque ya casi es hora de irnos. Mañana vamos a iniciar con estas preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Thank you, teacher. Thank you. All right, guys, very good. Yo sé que la mayoría escribió y que ya habían terminado. All right. Mañana vamos a iniciar clase haciendo preguntas así a varios, all right, de las preguntas que ustedes hicieron para poder practicar, ¿verdad? Y con eso cerraríamos ya mañana la unidad 2, all right, y luego empezamos ya la unidad 3 igual mañana. Acuérdense que la unidad 3 vamos a ver un poco el pasado, so that's very important for you guys to be here. All right, voy a tomar la asistencia para que nos podamos ir a descansar y mañana iniciamos clase haciendo las preguntas, algunas de las preguntas que ustedes acaban de realizar ahorita, ¿ok? A ver, Carlos Eduardo Artiga Berríos, Carlos Elivaldo Abrego Mármol, Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Gracias. Carolina Zúñiga Suárez, Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Presente. Estefany Lisette Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Presente. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present teacher. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher. Good night. Thank you. Good night you too. Maylin Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Present teacher. Rosalina Alvarado. Present teacher. Verónica Aurelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Present teacher. Good night. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present teacher. Carlos Josué Chávez. Present teacher. Good night. Good night you too. Carla Lisset García Lemus. Present teacher. And Luis Antonio Abrego Saravia. Present teacher. All right, guys. Thank you so much for joining class. All right. I'll see you all tomorrow. Have a wonderful night. Bye, guys. Good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Thank you.